Hola. Creo que es la primera vez en toda mi vida de youtuber que empiezo un video en el auto, pero no lo podía empezar en otro lado. Y ahora va el porqué. ¿Alguien que pasamos por esta zona oscura? Bueno, les cuento. Bauti cumple. ¿Por qué Bauti? Porque les voy a ir a buscar el regalo de cumpleaños a Bautista. Estamos a... ¿qué día es hoy? Primero de mayo. Día del trabajador. Feliz día a todos los trabajadores. Feliz día a mí. Ah, no, ahí está Lolo, aquí está el papá. Le estamos yendo a buscar el regalo de cumpleaños a Bautista. Bautista cumple el 29 de junio, pero ¿qué pasa? Bauti hace mucho tiempo quiere un gato naranja. Y papá, obviamente, siempre está rehusada el gato naranja. Entonces, siempre fue un no. Pero yo lo convencí para regalárselo para su cumpleaños. O sea, Bautista no sabe, Bautista no tiene ni puta idea de lo que estamos yendo a buscar. ¿Cuál es el problema? Son las 7 y media de la mañana, porque tenemos que hacer un viaje como de 6, 8 horas para ir a buscar el gato. O sea, como 4 de ida y 4 de vuelta para ir a buscar al gato. Solo por un gato, solo por Bautista. Pero bueno, es para que Bautista esté feliz y tener un gatito en la familia. Porque ¿qué es esto? Bautista solamente quería un gato naranja, ¿entienden? Era el gato naranja el que quería. Uno naranja, entonces yo tenía que buscar un gato naranja por todos los ¿cómo se llama este lugar donde se adoptan? Por todos los criaderos no, porque criaderos no, no, no. Los bueno, los lugares donde adoptan mascotas. Yo estaba buscando el gato naranja. No encontré uno. Y a papá le salta una publicación en Facebook de que un amigo de él, que vive a 4 horas de acá, tenía un gatito naranja que lo estaba dando en adopción. Tenía muchos gatos y uno de esos era naranja. Entonces papá le dijo, bueno, te lo adoptamos. Y ahora lo estamos yendo a buscar. ¿Entienden que vamos a tener un gato? El otro día fuimos a comprar las cosas, no lo grabé eso porque fuimos personalmente y me daba mucha vergüenza grabar en el local. Le compramos la jaula, le compramos la comida, todo esto sin que lo sepa Bauti, obviamente. Es una sorpresa para Bauti. Y vamos a llegar a la noche, que lo que pretendemos es que Bauti esté en stream para dárselo en stream. Bueno, no sé cómo va a pasar esto, pero buen viaje, ¿eh? Porque tenemos como 4 horas. Bueno, vamos como 3, casi 4 horas de viaje. Papá paró a cargar nafta porque se quedó sin nafta. Hola. Bien, ¿me llenas de Infinia nafta? ¿Infinia nafta? Sí, por favor. ¿Por eso viene el vidrio? ¿Qué? ¿Por eso viene el vidrio? ¿Quiere grabar? Bueno, ¿cómo querés que le avise? Por... Ahí está. Lolo se durmió, está roncando en... Está en el quinto sueño. Pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir directamente a buscar al gato. Y después vamos a ir a la casa de mi tía, porque nosotros estamos yendo a Juárez, que Juárez es el pueblito donde mi padre vivía. Un pueblo, ¿no? Pueblito, ciudad, está bien, ciudad. Bueno, es una ciudad, pero es más pueblito que ciudad. Es una ciudad muy chiquita, bueno, Juárez es una ciudad muy chica, que es donde papá vivía de chico y donde yo pasé de todas las navidades de mi infancia en la casa de mi abuela. Y queda 4 horas de mi casa, y Azul queda 3 horas de mi casa. Lo que vamos a hacer es ir a buscar al gato a Juárez. Vamos a ir para Azul, que en Azul vive mi tía. Así que vamos a pasar por ahí, vamos a almorzar ahí y después retomamos viaje. Papá quiere saludar a unos amigos de su infancia también. Y ahí retomamos viaje para casa con el gato. O sea, vamos a almorzar en la casa de mi tía, que tiene 2 perros. Con el gato. Ay, Dios, esto es cualquier cosa. ¡Tenemos al gato! No, no, ustedes no se imaginan lo lindo que es esto. No, es muy chiquito. Miren, es el gatito. Es muy chiquito. Para gatito, no maulles, está todo bien. Tiene los ojos hinchados porque por la desparasitación. Pero miren esto, miren lo chiquito que es esto, chicos. Ay, tengo miedo de lastimarlo porque es muy chiquito. No, 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 es hermoso. Ay, Dios. Papá, es muy lindo. Ay, gatito, sin nombre, porque Bauti te tiene que poner un nombre, tranquilo. Ya vas a llegar a casa y vas a estar tranquilo. Ahora después se lo muestro mejor. Piensen que tiene 47 días este gatito y tipo hace re poquito lo desparasitaron, entonces por eso tiene los ojitos hinchados. No, no se dan ni idea lo chico que es. O sea, esta es mi mano. ¿Se dan cuenta? Por eso, esta es mi mano. Y ese es el gato, es más chiquito que mi mano. Y creo que se puede notar, en la cámara parece mucho más grande. O sea, yo les juro que es una miniatura de gato esta cosa. No puedo creerlo, no puedo creer. Es muy lindo, boludo, es muy lindo. ¡Hola, Michi! ¡Hola, Michi! Creo que no se ve un carajo, pero bueno, muy lindo. ¡Hola, Michi! No, no me maulle, no me maulle, se extraña la mamá. Ok, este gato es muy tierno. Igual, cuando prendo la cámara, se despierta. Pero miren, ¿ustedes pueden creer lo que es esto? O sea... ¿Ustedes se están dando cuenta que es esto? Venirse hasta acá definitivamente valió la pena. ¿Se va a tirar las bananas?
Dale, capo. Estamos cargando nafta otra vez. Nada, vamos. Si se le echaron nafta, se pone a tirar el coso en la vara. ¿Pero qué me importa, pa? ¿Tenés algún apuro? Sí. Yo me estoy cagando de hambre igual. Bauti, si estás viendo esto, ¿valió la pena venir hasta acá? Sí, valió la pena. Y espero que este sea el mejor regalo de tu vida. Porque este tiene que ser tu mejor, el mejor regalo de tu vida. Mirá hasta dónde me vine para hacerte feliz y cumplirte el caprichito de gatito naranja encima. Pero miren eso. Dale. Bueno, hay corto. Señor gato. Bueno, acá está el gato. Ahora estamos en la casa de mis tíos. Yupi. Bueno, en casa se los muestro mejor. Ahí con Bauti ya, pero se lo quiero dar a Bauti ya. ¡Qué muy lindo! ¿A dónde vas? ¿Dónde va? No, bueno, se me va la mierda el gato. Ahí capaz pueden apreciar lo chiquito que es este gatito. Bueno. Ahí está. Quédate acá. Ahí está. ¿Qué hace? Hola. No, bajame la música un toque. Bueno, son como las 3 de la tarde, así que ya estamos partiendo para casa. Acá está el gatito que estuvo dormido todo el tiempo mientras estábamos en Azul. Vamos para casa a ver qué piensa Bauti sobre el gato. Horas después. Bueno, ya llegamos a casa, recién lo llevamos al veterinario y tiene conjuntivitis, fiebre de gato, pero cosas que son re normales para un gatito de 30 días y que el gato está re bien para la edad que tiene, pero tiene cosas que nos dieron antibiótico y todo eso. Voy a esperar a que sean las 8 y voy a esperar para subir y sorprenderlo a Bauti en stream. Bueno, me da cosa que esté muerto. No está muerto, Sofi. No está muerto, duerme todo el tiempo porque es cachorro. ¿En el auto se durmió encima mío? Todavía no le pude ver bien la cara. Ahora te la muestro. No, pero si lo sacas de acá llora y no quiero que llore. Bueno. No está muerto el gato, Sofi. Coco, vení, mirá. Coco nada más lo huele igual, tipo, no le hace nada, pero tengo miedo de que el gato se asuste. Hola. ¡Feliz cumpleaños adelantado! ¿Un regalo? ¿Qué? ¡Ah, me estoy mirando! ¡No lo puedo creer! ¡Feliz cumpleaños adelantado! ¿Un regalo? ¿Qué? ¡Ah, me estoy mirando! ¡No lo puedo creer! ¿Aceptó papá? ¡Adelantado! ¡Amigo! Cuidado que es muy chiquito. Guarda que fuimos a veterinario y le puso cosas. Para ¡amigo! Ay, ¿cómo lo agarro? Tiene 30 días. Amigo, tengo un gatito. Amigo, tengo un gatito. Amigo, estoy pirando, no lo puedo creer. No me la contés. Y tiene acá, le pusimos la, como la pipeta. Un gatito. No, pobrecito. Un poco está como loco. Porque casi casi recién nacido. No, pobre, sí. Bueno, Kenny ya tiene su primer juguete, que es la pelota de Coco, pero le gusta mucho. Y mi papá y mamá me contaron que yo no lo vi, que lo aplastó la pelota. Ay, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas? No, a los coles no, ahí no. No. No, ahí no. No, y se mete ahí, que hijo de pum. Vení acá vos. Bueno, nada, les cuento. Ya hizo su primera caca. Tenemos foto, no sé si la puedo poner porque YouTube creo que no me lo va a dejar. Pero... ya hizo su primera caca. ¿A dónde? ¿A dónde se trepó? ¡Este gato es trepador! ¡No, Kenny! ¡Kenny! ¡Oh! ¡Kenny, soltate! ¡Kenny, no! ¡Se suicidó mi gato! ¡Ah, el gato de Bauti! ¡Kenny! ¡No te suicides! Hizo su primera caca. Que estábamos preocupados porque no cagaba ahí. Ya, tipo, es el segundo día que está en casa. Y ya cagó. Por suerte, hoy a la mañana. No, Kenny, ahí no podés ir. Y bueno, nada, acá está el gatito. Hoy le hablamos al veterinario y dijo que los ojos se lo ven mejor porque le estamos poniendo las gotitas. Y nada, es re igual. Se remanda el gato. Cero, tipo, cero desconfianza tiene el gato. Se mandó. Usa las piedritas para mear. Ya no entiendo cómo los gatos son tan inteligentes de ya usarlo para mear eso. Nada, después ahora mi papá se lleva a pasear a Coco, pero cuando venga Coco muestro cómo se llevan. Que Coco le tiene miedo al gato. ¿Pueden creer eso? Coco le tiene miedo al gato. El gato lo ve a Coco como una madre. Y Coco le tiene miedo al gato. Miren lo que es la mano de mamá y miren lo que es el gato. O sea, pueden entender lo chiquito que es porque yo repito. Ay, che, me duele eso. Che, monstruito. Monstruito. Alien. Cara de alien. Soy un monstruo. Ah. O sea, tiene dientes filosos el tipo. Sí, las dos. Ustedes deben decir, no es tan chiquito. Chicos, pesa 380 gramos. O sea, es mi mano. Miren esto. Señor gato. Mira, vamos a poner
Esta tortuga es un adorno muy chiquito. Se me cayó la tortuga. Ah, no sé si le dije, ya le pusimos nombre. Miren lo que es esa tortuga, que es una cosa muy chiquita. Pero nunca dije, creo. Ya le pusieron, va, Bauti le puso nombre. Estaba entre Timmy y Kenny. Y lo dijo en stream, entonces hicieron una encuesta y ganó Kenny. Así que se llama Kenny. K-E-N-N-Y. A mí me gusta más Timmy. Siento que le iba más Timmy. Siento que le iba más Timmy a este gatito. Pero bueno, ganó Kenny. Bienvenida a la familia, Kenny. Le hicimos acá tipo un... Va, le hizo mamá como un pelotero. Ahí tiene la arena. La que cagó. Y meó. Ahí tiene dos tuppers porque leímos que le gustan mucho las cajas a los gatos. No sé, nunca tuvimos un gato en nuestra vida. Entonces, como no tenemos caja de cartón, le dimos tupper que se mete, sale y así. Ahí tiene como que su cuchita. Y acá la cucha de Coco, que como Coco no la usa, se la dimos al gato. Que como que juega y tiene todos los juguetes de Coco. Por si queda alguno, y Coco también los agarra acá. Y la mamá mono. Y el papá mono, que a veces se toma y se pone ahí abajo y piensa que está chupando teta. Pero no es el peluche. Bueno, ahí se dan cuenta lo chiquito que es Kenny. Miren a Kenny. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Kenny? Miren mi pie. Calzo 35. Miren lo que es mi pie y miren lo que es el gato. Bueno, le gustó jugar con mi media. Bueno, se enganchó con mi media. No, Kenny. No, estás equivocado. Fiumba. Fiumba. ¿Qué pasa, Coco? ¿Un animalito? Kenny, 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 anda con Coco. ¿No? Chupa. Kenny ataca. Kenny, ataca. Kenny busca a la mamá. Mamá. Kenny, pobrecito. Rodó, rodó con la pelota. Miren, encontré otra pelota que le gusta a Kenny. Y esa Coco nunca le gustó, entonces listo. Kenny, ¿qué juega ese gato? ¿Me ve, Kenny? Kenny, mírame. Así que nada, eso fue todo por hoy. Vamos a despedir el videito con Kenny. Chao. Acá está mamá Baulo. Ahí tiene mamá Baulo. Son las 6 de la tarde. Ahí tiene a mamá Baulo. Así que nada, en Instagram, que en Instagram les voy a estar mostrando más sobre Kenny y sobre Coco, no nos olvidemos de Coco, que ahora está durmiendo Coco. Pero nada, espero que os haya gustado y nada, eso. Ay, le muerde la pata del sillón a... Todo lo que no rompió Coco lo va a romper Kenny. Todo mueble lo va a arañar. Nadie habla de esto, los gatos. Nunca escuché a alguien quejarse porque el gato le haya roto algo de la casa y el perro no. Bueno, nosotros vamos a ser la primera familia que escuchen quejarse de eso, porque Kenny nos está rompiendo todo. Todo lo que ve lo muerde. En cambio Coco no ha mordido nada. Pero bueno, nada, chao. Thank you.